Saludos a todos y bienvenidos a esta edición especial del podcast El Negrón. Antes que nada, tengo que cruzar ese túnel, El Negrón, irme a Asturias y allí está esperándonos, como habitualmente en cada entrega del Negrón, Rubén Díaz. Rubén, saludos, ¿qué tal? Hola Pablo, ¿qué tal? Muy bien. La verdad que todo perfecto, con muchas ganas. ¿Qué tal tú? Pues yo ansioso. Yo llevo días ya que llevamos hablando esta entrega especial y es especial por muchos motivos. En primer lugar, porque llevamos mucho tiempo sin hacer el Negrón y siempre es un placer compartir contigo este podcast. En segundo lugar, porque los oyentes nos van a poder ver. De hecho, nos estamos viendo tú y yo ahora mismo. Lo normal es que lo grabásemos sin vernos las caras. Especial también porque vamos a celebrar una fecha muy especial y especial también porque tenemos un montón de invitados. No quiero desvelar el número porque ya podría dar pistas de un poco la idea de lo que vamos a hacer, pero es especial por muchos motivos y si yo te estoy diciendo que tengo muchas ansias y muchas ganas porque llevamos días preparándolo y hablando con todos los invitados, imagino que tú estarás igual que yo, ¿no? Hombre, yo la verdad que tengo unas ganas enormes de que empiece esta edición tan especial del Negrón, porque la gente habitualmente está acostumbrada a escuchar tu voz y la mía solo, con la excepción, desgraciadamente, de lo que fue aquel Negrón en homenaje a Enrique Castro Quini por su fallecimiento, que tuvimos la suerte de contar con muchas voces. Pero esto es algo que yo creo que va a hacerle especial ilusión al sportingismo. Así que cuanto antes empecemos, mejor que mejor. Sí, porque además mucha gente nos está escribiendo en los últimos tiempos que querían que volviese el Negrón y queremos volver a lo grande. No queremos que la espera sea mucho mayor, así que vamos a presentar a los invitados que están a punto de saltar y de volver a reunirse en un molinón virtual y empezamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su casa, bienvenidos al templo, al decano. Esto es El Molinón. ¡Vaya pedazo de partido que tenemos por delante! ¡Partido de primera que seguirá siendo de primera cuando termine! ¡Madre mía, cómo están las gradas! ¡Cómo está el Molinón! ¡Más de 30.000 personas! ¡Más de 30.000 almas arropando al Sporting de primera! ¡Ya están los protagonistas en el terreno de juego! ¡Vamos, como siempre, a dar la bienvenida a los hombres del Sporting! ¡Bajo palos! ¡Uno, Ramón Ruiz! ¡Dos, Tino! ¡Tres, Pablo! ¡Cuatro, Juan Ramón López Muñiz! ¡Cinco, Raúl! ¡Seis, Avelino! ¡Siete, Dani Bouzas! ¡Ocho, Hugo Perico Pérez! ¡Nueve, Pierluigi Gerovino! ¡10, Igor Lediakov! ¡Y 11, Marcel Sabou! ¡Esos son los hombres de primera del Sporting! ¡Los que van a seguir siendo de primera cuando esto termine! ¡Como siempre! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, Sporting! Pues ya estamos aquí. Aquí están los 11 que jugaron con el Sporting en el partido de vuelta de la promoción ante el Lleida en este mes de junio hace 25 años. Del dorsal 1 al 11 vamos a ir presentándolos. Rubén, si quieres empezamos con el guardameta. Vamos a empezar bajo palos con el 1, Ramón. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas. ¿Qué ha sido de Ramón en estos 25 años? Bueno, son muchos años. La verdad, cuando uno echa la vista atrás, ve que el tiempo pasa, afortunadamente. Sí, estoy en Gijón. Yo al nacer aquí, aquí estoy. Y sigo un poco la actividad del día a día del Sporting desde la lejanía. Sí que sigo involucrado en temas del fútbol, vinculado, pero alejado del Sporting y viendo un poco a poco cómo el club van pasando los días y van pasando los años y siguen saliendo gente como en nuestra época. Y vamos ahora con el 2. Ese día lo lucía Tino. Cuéntanos qué ha sido de ti desde entonces. Buenas. Pues bueno, yo ahora mismo estoy aquí en León. Vivo en mi ciudad de origen. Volví a casa. Acabé de jugar al fútbol aquí en la Cultural Deportiva de Lorenza, que es donde sigo un poco involucrado con el tema del fútbol. Yo estoy ahora mismo en la sección de fisioterapia del club, tratando con categorías inferiores. Trabajo en una clínica también de fisioterapia aquí en León.
Y bueno, es mi relación que tengo con el fútbol ahora mismo, ¿no? No es en primera línea, pero estoy involucrado y bueno, intentando echar una mano aquí a la Cultural y Deporte Aranesa, a ver si ascendemos y nos metemos en el fútbol profesional otra vez. Con el 3, Pablo, capitán aquel día. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué ha sido de ti? Hola, muy buenas. Bueno, desde aquel día terminé en Gijón en el año 98, firmé por el Zaragoza, donde estuve 6 temporadas. Me tuve que retirar en el 2004 debido a una lesión de rodilla y me quedé a vivir allí hasta 2010. En 2010 volví para mi tierra, al pueblo de Chon, un pueblecito de Cantabria. Y ahora me dedico a un negocio familiar, que es un camping aquí en la localidad de Pechón. Con el 4 ese día el fútbol ahora mismo. Con el 4 ese día estaba Muñiz. Muñiz, cuéntanos. La gente que sigue muy vinculada al fútbol sí que te habrá seguido la pista, pero cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues nada, yo dejamos el fútbol como jugador y me incorporé rápido como segundo entrenador con Juan de Ramos. Y luego ya fui abriendo camino también como entrenador y bueno, sigo, ahora estoy viviendo en Málaga. Y bueno, esperando a ver si sale una oportunidad para seguir en el fútbol, que es lo que nos gusta, y seguir entrenando. Haciendo pareja en el eje de la defensa con Muñiz estaba Raúl. ¿Qué hace hoy en día Raúl? Hola, muy buenas tardes a todos. Pues yo la verdad es que vivo en Gijón. Siempre tuve claro que aunque yo soy de León, siempre tuve claro que mi ciudad ideal para vivir va a ser Gijón. No estoy bien vinculado para nada con el tema del fútbol. Una vez que dejé de jugar al fútbol, pues mi opción fue hostelería y tengo un pequeño negocio en Gijón de hostelería. Con el 6 estaba ese día en el centro del campo Abelino. Cuéntanos, han pasado 25 años desde aquel partido, ¿qué ha sido de ti? Hola, buenas tardes. Pues yo por aquí, por Andalucía, pasando calor. Ya desde que dejé de jugar ahí en Gijón, me fui por algunos equipos de segunda B y acabé aquí en Andalucía, en un pueblo de Jaén. Y a gusto, desvinculado totalmente del fútbol y trabajando en una fábrica de coches. Esa es mi vida ahora mismo. Por delante de Tino, en faceta ofensiva en la banda derecha, con el 7, Dani Bozas. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué ha sido de ti en este tiempo? Hola, buenas tardes a todos. Pues yo, de verdad, sigo todavía vinculando al fútbol, porque tengo una escuela en Fuenlabrada, categorías inferiores, desde lo más pequeño hasta adultos, y sigo con ello. Lo que también tengo una pequeña inmobiliaria con un amigo en Fuenlabrada, que seguimos aquí desde que dejé el fútbol, y eso es todo. Aquí sigo en Madrid y siguiendo desde la distancia del fútbol. Y aunque normalmente el sportingismo le recuerda más por llevar el 5 a la espalda, ese día lucía el 8, Hugo Pérez. ¿Qué tal? ¿Desde entonces qué ha sido de ti? Bien, bien. Nada, volví de Gijón después del tiempo jugado ahí. Estuve un año más en Estudiantes de La Plata. Después decidí, un día para el otro, decidí dejar el fútbol. No quise jugar más a los 30 años más o menos. Y no estoy relacionado con el fútbol y emprendí un negocio particular, una empresa que hoy la sigo manteniendo y nada, lejos del fútbol, pero bueno, cercano a la información continua y a lo que aparezca, pero por una cuestión informativa, no para estar adentro. Con el 9, el killer de aquel equipo, Pierluigi Cherubino. Pierre, ¿dónde está Pierre? ¿Qué hace hoy en día? Pues perdido. Pero bueno, me fui. Este año estuve, bueno, llevo en Tenerife desde que me retiré y hace unas temporadas hace dos años saqué el título de entrenador y ya la temporada empecé en el fútbol femenino y este año ahora mismo pues en Sevilla entrenando a Real Betis Fémina. Con el 10, Igor Lediakov, desde que dejaste el Sporting, ¿qué ha sido de ti, Igor? Sí, buenas tardes, chavales. Sí, ha dejado el 2003 el Sporting y bueno, trasladamos con mi familia a Cataluña. Vivimos en Barcelona. Ha sacado la licencia para entrenar. Tengo categoría pro y bueno, últimos 12 años estoy trabajando en mi país, en Rusia, en varios equipos, en primera y segunda división. Y hasta ahora, bueno, último año ya estoy aquí en Barcelona.
Y con el 11, uno de los héroes, sin duda, de aquella mítica promoción con el Lleida, de hecho le valió la renovación y todo, Marcel Sabou, al que queremos transmitir un abrazo grandísimo y un agradecimiento muy especial de todo el sportinguismo por formar parte de este 11 25 años después. ¿Qué tal, Marcel? ¿A qué te dedicas? ¿Qué negocios tienes ahora? Bueno, yo voy a ser en este momento la voz de mi padre, porque bueno, tiene problemas para el tema de hablar y puede que no lo entendáis. Bueno, actualmente nos encontramos en Gijón, la ciudad que bueno, del Sporting. A mis padres les gustó mucho, estuvo un par de años después en Portugal y al final, bueno, volvió a la ciudad de Gijón, que le encantó, y desde ese momento, bueno, abrieron mis padres una ludoteca infantil llamada Indianaville, bueno, y es un tema de cumpleaños, de fiestas de niños. Y tema relacionado al fútbol, bueno, estuviste un par de años entrenando al principio, pero luego, bueno, no le llamaba mucho y nada. Y actualmente, bueno, me está ayudando a mí y a mi hermano en relación con el tema del fútbol, con una página web, un canal de YouTube que estamos haciendo de tutoriales y tal. Y bueno, así preguntamos a un profesional como diferentes puntos de vista para que nos ayude. Pues Mario, gracias por ayudarnos en esta charla, y ya que dices lo del portal, cuéntanos, para la gente que no lo sepa, ¿qué tiene que teclear en internet para acceder? Bueno, el canal de YouTube en este caso se llama Living for Football. Bueno, es un canal sobre tutoriales, análisis de táctica fútbol, relacionado a nutrición, entrenamiento físico, y donde, bueno, en el caso del fútbol, de cómo poder explicar, cómo poder hacer diferentes cosas, pues al final, bueno, podemos tener una idea mi hermano y yo debatiendo, pero bueno, al final el que fue profesional fue mi padre, y claramente la mayor idea que tiene, que nos puede aportar diferentes ideas, pues nos ayuda en ese sentido, o posibles ideas de cómo podemos ayudar a la gente y este tipo de cosas. Pues animamos a todos los sportingistas a que conozcan si no han entrado ya en ese canal de YouTube, y vamos a entrar de lleno ya en el partido y en los recuerdos. Vamos a centrarnos más en el partido de vuelta. Se disputó el 28 de junio de 1995, lleno hasta la bandera en el Molinón. Solo en el Mundial 82 creo que se puede asemejar lo que fue ver un Molinón tan lleno. Encima también había gente en el Palacio de los Deportes, a unos metros del estadio, con lo cual yo creo que puede ser el partido en la historia del Sporting con más seguimiento in situ. No sé si recordáis ese ambiente los días previos al día del partido. El que quiera empezar, que nos diga qué ambiente se vivía ese día del partido. No sé si de aquella se recibía el autobús, como se hace ahora o no, pero que nos expliquéis un poco cómo era el ambiente. Empieza el capitán. ¿Ah? Empieza el capitán. Bueno, pues empiezo yo. Para ser una situación límite como era, yo creo que particularmente recuerdo muchísimo apoyo en todo momento de la gente, presión de la buena, de que estaban contigo. Las situaciones que hemos vivido, pues igual eran más críticas, pero con vistas a ese partido, la gente estaba convencidísima y apoyándonos muchísimo. El ambiente en el campo, es que no yo al sportinguista que no lo haya visto, que se puede ver en YouTube, que no lo haya visto todavía, o sea, es terrible. Creo que no se puede comparar con nada lo vivido en Molinón. Y sobre todo, pues el no ver un hueco, ¿no? Ves el partido, ves imágenes de la foto del saludo de los capitanes y parece que está hecho por ordenador, parece que están colocados por ordenador porque no cabía un alfiler. Y el ambiente yo lo recuerdo muy bueno, mucha tensión, pero muy bueno alrededor nuestro. Creo que conviene recordar, como apuntaba antes Pablo, de que va a ser la mayor entrada en la historia del Sporting. Jamás se va a poder volver a repetir de aquella para los aficionados más jóvenes que nos estén viendo, había fútbol de pie, la gente podía ir de pie, con lo cual había en el Molinón 40.000 personas, eso ya no va a volver a pasar, y es que en el Palacio de Deportes calcularon que hubo 7.000 personas siguiendo el partido en directo. Eso tiene que ser algo increíble, vivirlo como futbolistas, ¿no? Bueno, voy a hablar yo para que luego vaya el resto. La verdad es que yo, que tampoco tuve una carrera muy, muy importante después de salir del Sporting,
que para mí es el partido, lógicamente, que más recuerdo y que más trascendencia tuvo. Era un partido muy importante para el club, porque veníamos de años muy, muy, muy buenos, donde el Sporting llegó a conseguir clasificaciones de UEFA, finales de Copa del Rey, subcampeonatos. Y yo siempre digo que nosotros éramos los que teníamos que salvar el club de un descenso a segunda división, que hacía muchísimos años que la ciudad ni el club vivía. Entonces, la responsabilidad era muy grande. Sí que recuerdo, como bien dice Pablo, que toda la presión de la gente era presión positiva, es decir, era verdaderamente de ánimo. Y la presión, si acaso, que existía negativa, era un poco la que nosotros mismos nos metíamos por la trascendencia del partido. Pero lógicamente al salir bien, pues yo creo que el recuerdo que todos tenemos es un recuerdo tremendamente bonito y tremendamente feliz. Yo desde luego, con el día del debut con el Sporting, lógicamente no hay partido más importante y que desgraciadamente no sirvió para consolidar las bases de un equipo que estaban haciendo. Esa es mi opinión. Y fuera del estadio a la llegada, ¿se veía esos recibimientos que se ven habitualmente ahora? ¿Había mucha gente ya o de aquella no era tan habitual eso? Mira, voy a hablar yo, ¿vale? Yo creo que había que darse cuenta. Antiguamente el Molinón pues era lo que decías antes, que la parte de abajo estaba de pie y sobre todo solo había gente sentada encima de la zona de los vestuarios y detrás de una portería. Yo me acuerdo perfectamente que una hora y cuarto, una hora y veinte antes de llegamos al campo, y es que ya había gente, ya la parte de abajo que estaba de pie, a esa hora estaba prácticamente llena. Y cuando salimos a calentar, yo creo que de 40.000 personas podría haber 35, no, es que ya estaba lleno el campo, de la trascendencia que tenía el partido, y yo creo que nunca, desde que tengo uso de razón, y que llevo viendo el Sporting muchos años y lo sigo, aunque sea desde lejos, yo nunca vi el campo así. Para mí fue increíble, de verdad, ¿eh? Fue una experiencia que los que estuvimos ahí jugando y lo vivimos, no otra gente no lo sabe, si no estás ahí, es que se te ponían los pelos de punta, de verdad. Yo no creo, no sé vosotros, pero yo creo que es así, ¿no? Hugo, tú que jugaste en campos de Argentina donde también hay un ambiente caldeado, el del Molinón de ese día o el del Molinón habitualmente, ¿se asemeja un poco a ese ambiente más caliente que se observa en campos de Argentina? No, es diferente. Es diferente totalmente. Pero yo tomo las palabras de Ramón. Más allá de la experiencia que vos tengas como jugador de fútbol, toda situación de esa la recordás. Es más, yo no sé, yo lo voy a decir, pero en la semana tenés una tensión, por no decir un cagazo tremendo. Más allá de la experiencia que tengas, olvídate, porque un cagazo tenía también. Sea, lo que juegue, sea para subir o para bajar, vas a marcar una historia en el club. Y algo que te deje marcado como malo, nadie lo quiere. Entonces me parece que no. Fue un recibimiento tremendo y me parece que sabíamos, en definitiva, sabíamos el equipo que teníamos y que esta situación la podíamos superar. Y sin ninguna duda la superamos, no hubo ningún problema. Otra de las cosas que yo creo que marca un inicio ese partido a nivel de ambiente es el colorido en la grada. No sé los que habéis visto el partido en YouTube, si os habéis fijado, yo creo que fue la primera vez en la historia del Sporting que la mayor parte de la gente iba con algo rojiblanco, con una bufanda, con una bandera, no era solo el fondo sur o el fondo norte, que de aquella también había un grupo de animación en el fondo norte, sino que en todo el campo se veía el Molinón que se ve hoy en día, ¿no? La gente ahora va con camisetas al fútbol. Antes, hace 25 años, eso no era tan habitual y había mucha gente con camiseta y todo eran bufandas y banderas. Yo por ejemplo, es verdad que he jugado en campos o partidos importantes después, alguna final, y nunca en mi vida viví un día como ese del Molinón, ¿no? Sobre todo por cómo acabó y esa celebración en el terreno de juego. Y en cuanto a lo de las camisetas, que llamaba la atención, es que después cuando lo pude comprobar, porque cuando salimos del estadio ya que fuimos a cenar y tal, o íbamos por las calles, todo el mundo iba con camisetas del Sporting, que eso no estabas acostumbrado a verlo. Yo de la llegada al campo
no recuerdo que hubiese gente por fuera esperándonos como pasa hoy en día. Es más, lo que dijo Avelino, que ya la gente estaba dentro del campo esperando, ¿no? Pero nosotros, yo creo que llegaríamos al campo una hora y media antes, y no recuerdo eso como hoy en día que se hace, que esperan al bus y está todo el mundo concentrado ahí por fuera de la puerta, ¿no? Yo creo que ya la gente estaba en el estadio y es verdad que lo que dicen, que el Molinón va a ser un campo como cerrado, el ruido que se generó ese día, yo creo que a nosotros nos quitó cualquier tensión, ¿no? Claro, pero es que antes la gente teníamos que ir a coger sitio al campo porque íbamos de pie, era lo que comentaba Avelino. Quitando la gente que tenía mucha pasta, que era socio en la tribunona o la parte de la tribuna alta este, el resto íbamos de pie. No podías recibir al equipo porque si no, no tenías un buen sitio en el Molinón para verlo. Y dado que estábamos 40.000 allí, no podías moverte de una parte a otra del campo como cuando había menos gente, que la gente de pie... Cuando atacaba el Sporting, era lo bonito del fútbol de pie, te ibas moviendo a una parte o a otra del campo, ¿no? A mí me gustaría preguntarle a Igor, que fue uno de los jugadores destacados en ese partido, si para él, en su dilatada trayectoria en el Sporting, fue el partido más especial o no, o hubo otros más importantes. No, sobre todo por ambiente ahí en campo. Que aficionados, bueno, 40.000 espectadores es algo, ¿no? Y yo de 8 temporadas que he jugado ahí en Gijón, bueno, nunca he visto igual, ¿entiendes? Y entonces, claro, este partido para mí, y bueno, yo creo que para mis compañeros también ha sido, son, bueno, uno de los importantes de ahí, su vida. Y bueno, ¿qué más puedo comentar? Sobre todo, yo te digo, es ambientazo, ¿no? Digamos, que los aficionados ahí, bueno, nos empujaron y por eso yo creo que si cuentas que ganamos este partido es culpa de los nuestros aficionados, ¿entiendes? Antes hablaba Hugo de una especie de miedo durante la semana o de los minutos previos. ¿Cuándo es lo peor? ¿Los primeros 5 o 10 minutos de partido hasta que se te sueltan esas tensiones, esos nervios? ¿O son peores los días previos y una vez que ya estás en el campo ya te pones el chip y como que te vas quitando esa losa? Mira, me gustaría hablar a mí. Mira, os voy a contar una pequeña anécdota que yo creo que define muy bien lo que fue o la tensión que había dentro del grupo, ¿no? Normalmente antes de los partidos, pues, bueno, un día normal, comimos tranquilamente, unos fueron a ver la tele, otros se fueron a las habitaciones a dormir. Cuando nos marchamos a la habitación, a echar una siesta, en teoría, porque claro, antes del partido yo creo que ese día había muy poca gente que fuera capaz de poder dormir una siesta. Nos quedamos en la habitación, cerramos nuestra puerta, bajamos las persianas, nos echamos, en teoría, tranquilamente a descansar. Y recuerdo que picaron a la puerta, ¿no? Pum, 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 llaman a la puerta y creo que era Pierre, me parece, el primero que entra. ¿Habéis dormido? No, pasa. Entró para adentro, se sentó en el suelo, ahí no hablaba nadie, estábamos los tres tranquilamente. Al momento llamaron otra vez a la puerta. ¿Habéis dormido? Entró otro jugador. Al ratito éramos 5, 6, 7 jugadores, ya no recuerdo. Todos a oscuras en la habitación, sin decir ni una palabra. Yo creo que fue un poco el espíritu, ¿no?, que había ese día en el equipo. Había una tensión, pero aquel día fue una reflexión así, como adentro y todo, ¿no? La verdad que fue increíble. El equipo estaba muy, 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 muy contento. Mario, tú eras niño o no habías nacido, ¿no? Todavía cuando... No, todavía no estaba ni en proyecto, así que imagínate, yo pues, nací en el 98. Pues cuéntanos qué te ha contado tu padre de aquel día, qué sensaciones tenía, qué recuerdos guarda de aquel partido. Relacionado con el tema que, claro, yo le pregunté, oye, claro, os jugabais mucho ese partido, ¿cómo sentisteis la presión? Y él me dijo que una anécdota que recuerda a él, sobre todo en el vestuario, que dice que él, por ejemplo, notaba mucha tensión, pero que lo que me decía es que él se sentía tranquilo, que no sabe por qué, pero el día en el Molinón se sentía tranquilo, que le hacía gracia ver las caras de tensión de la gente y él estar... Sí, sin problemas en ese sentido. O sea, que él salía enchufado ese día, ¿no? Salió, ya se vio, metió ahí un golazo. Yo ya le dije que cómo metió ese golazo con la derecha, que digo yo, pero... No lo sabe. ¿Cómo metiste ese golazo con la derecha?
¿No lo metió nunca? Lo metió en el momento importante. Yo dije, vaya suerte que le pegaste bien, porque si hubieses podido matar a alguien en la grada, si le llegas a pegar un poco más mal. Con el alma, es verdad. Sí. Oye, durante toda la promoción, la gente comentaba mucho que era un partido entre un equipo que había pasado una temporada muy tumultuosa en Primera en Liga, en Copa no, porque bueno, llegasteis hasta semifinales con el Depor, hicisteis una gran competición copera, frente a un equipo muy experimentado, con jugadores que, bueno, tenían cierto currículo en primera, y con uno en especial, Salillas, que se dedicó a calentar el partido de lo lindo, ya públicamente, incluso en declaraciones a los medios, diciendo que erais un equipo de críos sin experiencia en primera. Me imagino que eso os motivaría especialmente para taparle la boca, ¿no? Que hablen los centrales. Tenía parte de razón, ¿no? En el aspecto de que éramos un equipo joven, muy joven. Yo creo que yo tenía 25 años y ya parecía mayor, ¿no? Era 21, 22. El equipo había empezado un rejuvenecimiento de la plantilla tremendo y venía de hacer un cambio de futbolistas y de intentar apostar un poco por la gente joven que venía de fuera y por gente de cantera. Entonces, la mayoría eran menores de 25 años. Luego Salías era un jugador, pues bueno, que le gustaba ese ambiente dentro del campo, ¿no? Le gustaba tener contacto, tanto personal como verbal, ¿no? Era un tío que hablaba mucho, que siempre estaba metiéndose en faena. Y bueno, todos lo conocíamos y lo que intentábamos era no entrar al trapo en esa situación, como luego le pasó a Piera al final del partido, que acabó allí pegándose con todo el mundo. Pero yo antes hablabais de los momentos del partido en los que fue peor. Yo creo que nosotros empezamos muy bien el partido y sin embargo acabamos, yo creo que acojonados, ¿no? Porque nos marcan el 3-2 quedando 2 o 3 minutos, nos estaban haciendo mucho daño en balones aéreos y en juego largo y con Chema y creo que el otro era Gonzalo, ¿no? El otro Gonzalo. Y todo lo que llevaba allí lo peinaban, el balón se quedaba por allí suelto y nos generaron muchos problemas. Y yo creo que con el 3-2 estábamos deseando que López Nieto pitara al final porque otro gol nos dejaba fuera de la categoría. Entonces los últimos minutos fueron duros. Yo a partir de ahí ya no recuerdo más, ¿eh? Yo te digo que a partir de ahí fue como que se me olvidó todo. No sé ni dónde cenamos ni lo que hicimos, no me acuerdo nada más. Fue acabar el partido y yo creo que estábamos en estado de shock. Porque si se hubiera perdido ese partido hubiera sido una catástrofe, ¿no? Para nosotros, para el Sporting, para la ciudad, era un partido de mucha responsabilidad. Pero ese terminar muertos de miedo, con mucha tensión, pudo ser fruto de que, bueno, visteis el partido cerrado más o menos con el 3-1, habíais tenido ocasiones para matarlo en la segunda parte suficientes, ¿no? Se habían tenido ocasiones y sobre todo al principio el equipo empezó muy bien, el equipo hizo un muy buen partido, pero bueno, al final ellos con el 3-1 no tenían nada que perder. Acumularon gente adelante, metían balones largos, Gonzalo y Chema estaban allí con Salillas, que era un tío que era un delantero espabilado, un delantero listo, que se movía bien. Y cuando nos marcaron el 3-2, pues bueno, te queda esa situación de que estamos ya en el descuento, pero como llegó otra vez al área, íbamos a temblar todos. Y la verdad es que habíamos merecido sentenciar el partido antes, pero cuando llegan esos minutos finales y no lo tienes resuelto y hay un equipo que ya no se juega nada, que lo tiene todo perdido, pues te genera problemas y te genera inquietud y cierta ansiedad, ¿no? Que yo estuve viendo la falta, que no me acordaba, esa última falta que nos lanzan con el 3-2, estábamos defendiendo casi en la portería con Ramón, estábamos todos metidos. Eso yo creo que viene un poco del susto que teníamos. Cuéntanos, Raúl, porque creo que tuviste alguna con Salillas, y luego que nos cuente Dani también, que creo que guarda alguna anécdota posterior con el delantero. Bueno, Salillas lo resume muy bien, Muño, lo que dijiste. Al final, él venía de calentar el partido, ¿no? Pues sobre todo, me acuerdo de haberle preguntado a algún periodista sobre los jugadores y dijo eso, que éramos los críos, pero luego hubo una cosa muy concreta que dijo sobre Sabou, ¿no? Que le preguntaron por Marcel y él comentó de que si pusieran a todos los jugadores en fila no sabría quién era Marcel Sabou, ¿no? Cuando realmente, bueno, pues Sabou allí les había metido un gol. No te rías, Marcel, que es verdad, que estás ahí. Y entonces yo creo que
sobre todo cuando durante el partido lo que sí hablé con él, que es, yo creo que entre municipios eran los que más cercanos estamos a él, era sobre todo de Pierre, hablaba de Pierre. Pierre decía, dice, joder, este tío es que me mata aquí, ¿no? Por decirlo de una forma, estaba todo el rato, dice, joder, qué pesado es. Pero yo qué le he hecho, y dije, le has hecho lo que has hecho, calentar el partido. Nosotros claro. Le decíamos, tienes razón, qué pesado es, tío, Pierre. No, pero es verdad, sí que alguna de las veces que tal, digo, joder, este tío, que este Pierre es que es muy pesado, pero qué le he hecho y tal. Que le has hecho, lo que has hecho ha sido calentar el partido y joder, está defendiendo a un club con distintos colores y al final estas cosas son así y tú no respetaste, realmente pensaste que por ser críos podéis achantarnos y avasallarnos un poquitín y bueno, pero bueno, se vio que al final no fue así, la verdad. Cuéntanos, Dani, la anécdota que tienes tú con Salillas. La verdad que es que Paco es un tío muy peculiar, es muy cerrado, muy de pueblo, siempre está pegándose con todo el mundo, incluso los entrenamientos con partidos, porque yo coincidí con él en el Castellón. Sí que me hablaba del partido ese, bueno, no me hablaba, los primeros días que estábamos en pretemporada, es decir, conocido, no, ni me hablaba, ni me decía la palabra, ni nada. Hasta que ya empezamos a hablar del partido, del ambiente, y dice que jamás había visto un ambiente, al igual que Gonzalo, también coincidí en el... A la gente decía, todo el mundo me decía lo mismo, que el ambiente que había en el Molinón era increíble. Y bueno, pues Paco tiene esas cosas, es así, muy peculiar, muy competitivo. Se acordaba mucho de Pierre, sobre todo de la colleja. ¿No? Se acordaba mucho de Pierre, es cierto, y la verdad que bueno, con esas declaraciones yo creo que se equivocó, porque quería hacer un efecto que consiguió lo contrario, enfadarnos más si cabe y bueno, y decir que también el ambiente es el Molinón de ese partido, la verdad que se te queda fina para siempre. Pierre, por alusiones, ¿qué es eso de la colleja a Salillas? Yo creo que la gran cagada, con perdón, fue calentar el partido de ida sobre todo, ¿no? Porque nosotros cuando fuimos a Lleida el ambiente era brutal, en contra, pero no es que era un ambiente de que animaran, sino que iban a por nosotros en plan insultos, desprecio. Había viajado gente de Gijón allí, hubo algún problemilla, y ya es verdad que allí ellos merecieron, lo que hablamos de los partidos, cómo se decidieron, allí ellos merecieron meternos 4-5, pero es que aquí en el Molinón nosotros merecimos meterle 7. Pero es verdad que luego el partido de vuelta, cuando él hace ya las declaraciones, pues ya fue cuando ya nos tocó bastante las narices, ¿no? Y yo sí es verdad que soy un hombre de sangre caliente. Y recuerdo que según salimos al campo a calentar, ya estaba el campo lleno. Y yo no sé si estaba calentando así por pareja con el balón. No sé si era con Hugo o con Pablo, no me acuerdo ahora. Pero de esto que me coloqué cerca de donde él estaba calentando en el otro campo y me mandaron el balón, yo lo dejé pasar y me pasó el balón por donde estaba él y me acerqué a él. Y ahí le di... Y encima estaba la gente del público, y eso al final son esas cosas que es el otro fútbol, ¿no? Nosotros teníamos que enganchar a nuestro público y el público se enganchó, ellos ya se pusieron nerviosos, y al final es verdad que esa presión que nosotros a lo mejor podríamos recibir por jugarnos la vida delante de nuestra gente, nos hizo saltar al campo pues con mucha más fuerza, ¿no? El partido ese es verdad que al final se complica con un 3-2, pero yo creo que se resuelve sobre todo en el estado anímico nuestro, desde el minuto uno, la primera parte de cómo salió el equipo. Y especialmente, yo lo que quiero es animar a todos los aficionados que nos están viendo a que cuando tengan un ratillo, que vean no solo el partido del Molinón, sino el de Lleida también, porque hubo mucho del otro fútbol, ¿eh? Os disteis mucha cera a los dos equipos, pero muchísima cera. Se vieron algunas entradas que hoy en día serían de roja directa. Pablo, por ejemplo... Yo recuerdo una entrada que sufrió de Salillas, que le hizo una zancadilla con la derecha y le soltó una coz con la izquierda en Lleida, que le sacó amarilla a Fernández Marín, que era de... Eso hoy en día es roja directa, seguro. Y, por ejemplo, en el partido del Molinón, a Igor, no sé si en los primeros 15 minutos, le había señalado 4 faltas Fernández Marín y las que no habría señalado, ¿no? No sé si Igor recuerda que le dieron muchas patadas ese día. De verdad que no recuerdo mucho, pero bueno, solamente recuerdo 3 goles que marcamos, nada más. Y... primer partido nuestro, que
quedamos 2-2, no recuerdo nada, ¿entiendes? Ahí, sobre todo este partido en Gijón, nada más. Y por entradas no me acuerdo mucho. Y antes de hacer una pausa para hacer un breve descanso, quiero preguntaros si alguno se acuerda de lo que dijo el míster antes de salir al campo en el Molinón. ¿Qué consigna os dio? Si salir a muerte ya los primeros 15-20 minutos para intentar adelantaros y meterle ya la presión al Lleida, o qué fue la consigna, esa última frase o esa última idea que os transmite el míster. Yo no me acuerdo de lo que me dijo al principio. Pero sí, me acuerdo que nos dijo, perdona Pablo, yo me acuerdo del principio, lo cuentas tú, Pablo. Yo me acuerdo del final. No. El final, bueno, no sé si os acordáis que, bueno, estábamos muy hundidos al final e intentamos tirar un poco la línea para arriba, que hubo un fuera de juego que pita López Nieto, que fue así un poco dudoso, y hubo otra jugada que lo vuelven a pitar y eran jugadas dudosas. Cuando entramos, lo que nos dijo, pero ¿cómo os claváis la defensa en medio del campo? Decía, yo recuerdo la bronca que nos echó. Si hubiéramos perdido, nos hubiera matado. Los defensas no hubiéramos jugado más en nuestra vida. Nos hubiera retirado. La defensa... Yo quería hablar de eso. Ah, sí, ¿te acuerdas? Yo del principio no me acuerdo, pero al final cuando entras ahí, con el shock que llevamos y la emoción que de ganar, y dices, ¿pero qué hacías? Yo recuerdo... Muy bien, la hicimos bien. No, pero yo quería un poco de todo, del tema de la tensión. El partido de ida fue... Yo creo que nos hizo, si decían que éramos un equipo joven, que sí lo éramos por edad, lógicamente, yo creo que el partido de ida nos dio un chute de veteranía muy fuerte, porque salimos muy vivos de allí y nos ayudó muchísimo, yo creo, el centrarnos en lo que dijeron y centrarlo además en este caso en Salillas, porque la tensión que había, que comentabais antes, de toda la ANA, yo creo que nos ayudó en centrarlo en algo, no pensar en qué pasaría si pierdes, que es el gran problema de estos partidos, ¿no? Cuando empiezas a pensar qué pasa si pierdes, centramos en que teníamos que ir por encima de ellos. Y eso yo creo que nos ayudó. Eso, y luego saltar al campo y ver cómo estaba el público, yo creo que eso nos empujó a todos. Vamos, indudablemente, creo que quisieron meternos presión y lo único que consiguieron fue que nos soltáramos más y confiáramos más en nosotros. Porque yo estoy convencido que ganamos esa promoción porque éramos mejores. Además, viendo los dos partidos que los he visto esta semana, sigo con... Hacemos una pausa y enseguida retomamos, ¿vale? Perfecto. Enseguida reiniciamos la segunda parte. Pues volvemos ya del descanso y retomamos con Pablo. No sé lo que nos querías contar. No, lo que hacía referencia antes, Muño, del fuera de juego. Habíamos estado preparando con el entrenador porque sabíamos que teníamos un hándicap que era la altura. Ellos en el juego aéreo, y si se daba el caso, como fue al final, de empezar balones arriba, habíamos preparado por si se daba la ocasión de hacer una especie de fuera de juego, adelantar la línea. Y al final, pues es una de las cosas que yo me recuerdo, como que el equipo, aparte de tensión y del resultado, que empezaron como a meternos atrás con balones largos, el equipo acabó como muy entero, ¿no? Muy, muy convencido de lo que estábamos haciendo, porque debemos en el campo llevar a la práctica el adelantar la línea, como decía antes Muñiz, incluso hacer el fuera de juego. Y una pequeña anécdota, que el entrenador, cuando hicimos la primera, como que empezó a decir no, se volvía loco la banda como diciendo no, chicos, no hagan el fuera de juego, y nosotros a la siguiente lo volvimos a hacer en el campo. O sea, estábamos muy convencidos, muy compenetrados y teníamos claro que lo teníamos que hacer. Claro, mirabas un poquito al banquillo y eran otras indicaciones, pero salió muy bien. Muy bien, la verdad es que éramos un equipo joven. El equipo estaba muy preparado. Éramos un equipo joven, pero íbamos jugando juntos desde pequeños, porque la línea defensiva éramos todos de la casa, éramos eso, desde pequeños. Y entonces, bueno, yo creo que entre nosotros había muy buen entendimiento. Yo creo que fue una de las claves, que el equipo se llevaba muy bien. Había buen ambiente. Yo creo que en Mareo siempre fuimos amigos, más que compañeros, ¿no? En otros equipos igual vas y no conoces a la gente o eres compañero de...
pero allí nos conocíamos todos desde pequeños. Entonces era un grupo muy bajo. Yo siempre recuerdo que cuando entré en el Sporting, a mí me llevaban a los entrenamientos Raúl y su padre en la furgoneta con 10 años. Íbamos en una furgoneta para allá, no sé si se acuerda él, y nos íbamos con la furgoneta ahí metidos. Y bueno, siempre nuestros padres siempre fueron amigos. Desde muy pequeños. Entonces, era una relación muy especial la que teníamos en el campo. Uno que no se crió en Mareo, pero que consiguió enganchar a la afición del Sporting fue Perico, que, bueno, Hugo, en esa permanencia, en esa promoción, sobre todo en el partido de ida, en Lleida, tuvo un papel muy protagonista, ¿no? Lanzó una falta directa al palo que no entró por poco, que dio un hombro de Emilio, lanzó otro libre directo que le sacó Emilio con problemas, pero vamos, protagonizó un jugadón que cuando la gente lo vea le va a llamar la atención una arrancada, que además es muy curiosa porque si veis la acción en el partido, le pide a Dani Mouzas, que está parado en ese momento, como que se mueva, que le tire un desmarque, y de pronto empieza una cabalgada con el balón que se va de Cacho, que además era muy querido por la afición del Sporting y de Kundesov, y le pone un balón a Pierre, que fue el primer gol. Perico, ¿a ti te quedó un poco la espinita de no haber podido marcar un gol en esos dos partidos, sobre todo por lo del tiro al palo en el primero? No. Cuéntalo, Perico, no. Cuéntalo esa jugada. No, pero bueno, no, me quedé escuchándolo. Perico de la jugada, Chao. No, pero me quedé escuchándolo. No, ahora hablo en serio, me quedé escuchándolo ustedes. Yo, la verdad, te digo, yo me acuerdo de lo que dijo Salillas. A ver, me parece, fue un tema con Dani Bouzas, me parece, en un partido, no sé si fue en el primero o en el segundo, que se agachó a apretarlo a Dani Bouzas, como a decirle algo. Yo me acuerdo que lo agarré de los pelos y le dije, escúchame, Salilla, tenés nombre de desodorante para las polillas de los roperos. Y hablás. Yo me acuerdo que había hablado. Pero ahora, si te lo dice Michael Ladro, está bien, bueno, pero te lo dice Salilla. Con ese apellido tenés que ser fotógrafo, tenés que ser, ¿me entendés? Entonces, mirá, yo creo que con 5 goles en un partido, 5 goles en una final como esta, yo no creo que se vean muchos. No creo, es muy difícil 5 goles en este partido. Son de terminar, por la tensión que hay, son de terminar 1-0, 2-1, con como mucho. Pero a mí me parece que el equipo estaba, yo pienso lo mismo, creo que en este tipo de triunfos y en este tipo de partidos, los que lo ganan son los jugadores. Hay un 80% de los jugadores, por lo que nos hablamos, dentro del campo de juego y no por lo que dice el técnico. Porque el técnico, hay muchos técnicos que te hacen esto, mirá, vamos para adelante. Y vos no sabés qué, si vamos para adelante o vamos para atrás, ¿viste? Porque quieren cuidar que no te lastimen, quieren cuidar su prestigio. Y creo que lo que todo el mundo, por lo menos en ese equipo, se atrevió a hacer, lo hizo por motus propio y por una conjunción, como dice Muñiz, entre los jugadores, los cuales nos llevábamos muy bien, la verdad que nos llevábamos muy bien, pero te vuelvo a repetir. Son momentos de mucho nervio, porque sabés que juegas algo, ahora empieza el partido y te olvidás. Y como dijo Raúl, me parece a mí que hacer ese tipo de declaración ante un partido y además tener que venir de local es perjudicial, y así le resultó, así fue. Y en cuanto a anécdotas de la semana o del partido, ¿os acordáis de alguna más? Bueno, yo anécdotas no. Yo lo que pasa que voy a lo que dijo un poquitín Muñiz, ¿no? De la gente de la casa. Yo lo que sí tenía claro es que fue una liberación muy grande después de haber acabado el partido. Y te digo una liberación muy grande porque veníamos de ver un Sporting europeo con unos años muy buenos y de repente tú, un chaval de la casa, junto con otros 10 compañeros, pero 7 eran que venían de los filiales, teníamos la opción de bajar al Sporting. Y eso te podría marcar. Y yo creo que eso a nosotros nos hizo también el esforzarnos más y el estar mucho, no sé cómo decirte, como más tensionado todavía para el partido, porque al final se te iba a recordar como alguien que bajó al club
viniendo de donde veníamos. Entonces, para la gente de la casa, como Ramón, Pablo, Muño, Tino, que venía también del filial, yo, Beli, que sí, eso era duro para nosotros también. Porque imagínate luego, no, bueno, estos, los que subieron de los equipos inferiores, son los... Se queda un poco congelada la señal. Mientras recuperamos a Raúl, iba a compartir la idea de que la liberación se vio también en la gente, porque yo no recuerdo un partido en el que saltase tanta gente, arrancase trozos de césped y después fuera del Molinón pitando todos los coches, la gente subiéndose encima de los coches, bañándose en las fuentes en Gijón. Todo eso no lo llegasteis a ver, pero fue así. Y lo que no sé es cómo Pierre consiguió llegar al vestuario después de haber saltado a la valla. Sí, vamos, eso es verdad. No lo comieron porque Dios no quiso, porque vamos, desaparecieron nomás que subió a la valla aquella, desapareció. Yo he hecho un poco de menos el poder haber celebrado un poquito más en el campo. Casi no nos dejaron, pues había la gente, tanta gente, tanto aluvión de gente que no pudimos celebrarlo con ellos. Casi nos tuvimos que escapar al vestuario un poco escapando, ¿no? De todo el mundo de allí. Es cierto que la mayoría salimos en calzoncillos casi, llegamos al vestuario en calzoncillos porque no lo dejaban, lo quitaban todo lo que había lo quitaban, sí, es cierto. La verdad que el ambiente cuando acabó el partido fue la leche y la noche nos lo pasamos muy bien, ¿verdad, Pierre? Yo no sé cómo salí del campo y no sé cómo llegué al avión para casarme al día siguiente. ¿Tenías boda al día siguiente del partido? 2 días tenía boda. Pero es que primero, cuando salimos de la cena, yo iba en mi coche con Hugo y cuando llegamos a la plaza, yo creo que era la plaza del ayuntamiento, ¿no? Del centro, sí. Se le ocurre, estaba lleno de gente y se le ocurre bajarse del coche y se sube en el techo y empieza a bailar. La que se lió. Pues llega, pues cuando... Yo me fui, pues bueno, todo lo que pasó y tal, y cuando mi mujer vuelve a Gijón para hacer la mudanza, dice que vas al garaje y me dice, aquí la gente está cabreada, te destrozaron el coche, está todo el techo aplastado. Cuando yo empecé a recordar aquello, digo, sí, pues lo habrán roto y tal. La suerte que tenéis... Salimos y... Tengo varias anécdotas que gracias a Pablo conseguí escaparla, pero no para llegar al avión, que lo tenía por la mañana, me tuvo que llevar un amigo de Gijón y meterme en el avión prácticamente porque la celebración seguía. La suerte que tenéis que de aquella no había móviles, redes sociales que hubiesen captado todos estos momentos. Total. Pero estaría bien son... también, ¿eh? No sería un buen recuerdo, yo creo también. Sí, además de verdad. Porque ahora hay muchas cosas que no tengo, yo por lo menos, hay muchas cosas de las que no me acuerdo. Y bueno, pues mira. Yo no me acuerdo dónde cenamos. Por un lado iría bien y por otro no. Yo no me acuerdo de casi nada. Pero yo no me acuerdo de dónde cenamos. Yo tampoco, ¿eh? Sí, yo sí me acuerdo de dónde cenamos. En las delicias. En las delicias cenamos, sí. De eso sí me acuerdo. Llegamos tarde. En las delicias. Sí, sí. En las delicias cenamos, sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, que acabó el partido. Empezó a saltar, sobre todo fue Pierre al fondo sur, empezó la gente a saltar y yo estábamos en nuestro campo con Ramón, luego nos acercamos, sé que entro, como decía Dani, sin la camiseta, sin el pantalón, logramos entrar y una vez dentro decimos, venga, vamos por otra vez, te pones otra ropa y al rato, no sé si eran 5 minutos, media hora, volví a entrar sin ropa. Me acuerdo que yo ese día gasté 2 equipaciones. Pero no te las cobraron, de la ¿no? cena no me acuerdo. Yo volví a hacer ropa, pero con números de teléfono apuntado. Porque... Sí, recuerdo que después de todo eso, de cuando saltó toda la gente y te quitaron la camiseta y tal, sí que me acuerdo que fui a entrar al túnel de vestuarios y no me dejaba entrar la policía. ¿Dónde iba? Me dice, ¿dónde iba? Dije yo, no, para adentro. Y dice, no puede entrar usted para adentro. Esto es solo para autoridades y personal y tal. Y dije, bueno, si acabo de jugar, déjame entrar. No, y al final conseguí, bueno, se fijó y me dejó entrar, pero sí que es cierto que después de quitarme la ropa, porque yo iba con una camiseta blanca por abajo, y me dijo, no puede entrar, son autoridades y futbolistas y tal. Y dije, bueno, pues déjeme entrar, ¿no? Que no puede entrar. Mírame los zapatos, que salgo todos los días con botas y tacos. Ahora, ¿ustedes qué vieron? ¿Ustedes qué vieron? ¿Ustedes como periodistas?
¿Qué vieron? Claro, desde fuera. No, pero no, ¿qué vieron ustedes? Periodistas, éramos aficionados. Está bien, bueno, pero tenían una clara tendencia a saber que seguían el periodismo. ¿Qué vieron ustedes? Nosotros de aquella éramos muy inocentes. Bueno, sobre todo Pablo, que debía tener 14 años, ¿no? Yo tenía 14 años. Yo lo que más recuerdo es estar en la grada este de pie, como en la fila 8-9, con lo cual tuve durante una parte al cacho. Y recuerdo la ira de la gente y los gritos contra el cacho por su pasado en el Oviedo, que igual Dani lo recuerda mejor porque era el que supongo era tu par, ¿no? Sí, aparte era duro, ¿eh? Porque yo sí que es verdad que nos hemos enfrentado muchas veces a él. Y era duro. Sí que es verdad que es muy buena gente. Pero sí que es cierto que bueno, he tenido bastante peleas con él. Y sí que es verdad que me gustaría que Pablo contase lo del trilero que hizo Ricardo Reza en el partido de Vila. Es que no recuerdo. No, es que es un recuerdo que comentábamos antes. Que me viene de vez en cuando y digo, ¿será verdad o no será verdad? Del partido de ida. Sí, es verdad, seguro. Que sí. Que estábamos en la primera parte, la verdad que ellos fueron mejores y estábamos un poco, yo creo que fue del momento de toda la eliminatoria. Llegamos al vestuario y no me acuerdo, no debía haber pizarra, no debía haber nada, nos debieron dejar lo mínimo, porque la verdad que desde el principio hasta el final allí nos apretaron con el otro fútbol y con los vasos de una marca de bebida que teníamos allí para beber el agua en el descanso, se puso en el suelo y dijo, chavales, y todos alrededor, y empezaba a mover los vasos, vamos a poner, y parecía un trivero cambiando los vasos. Hugo sacó... Un recuerdo que yo lo tengo a veces y no estaba seguro. Hugo sacó un dijo, ¿yo sé dónde está? ¿Yo sé dónde está la bola? Escuchadme. Sí, pero salió. Yo le voy a decir una cosa. Tuvimos muchos de esos en el Sporting, ¿eh? No, pero yo no lo digo por mal. Si no preguntale a Igor, cuando en una charla con Benito Floro, dijo, chavales, si una persona que no tiene brazos y hace un cuadro con los pies y pinta con los pies, es un artista. Ustedes que hacen los malabares, ¿qué hacen? También son artistas. Yo me acuerdo que Igor se dio vuelta y me hace así. Me hace así. Pero a ver, teníamos técnicos en el Sporting. Yo te digo sinceramente, yo no lo viví nunca en mi vida. Un día fui a jugar al Albacete y tenía un técnico que me dijo, ¿por qué iba a salir con las botas y los tapones que iba a salir a jugar? Y me quería decir, ¿con qué botas salí a jugar el partido? Yo viví cosas en el Sporting que no las viví nunca en mi vida. Bueno, a ver, por eso creo que el Sporting está como está. Por eso lo creo, de verdad. Yo te digo sinceramente, si no agarraba una camada de futbolistas como lo que en ese momento estaban, como dice Raúl, como dice Muñiz, que todos muchachos que se han criado desde abajo, que han estado mucho tiempo juntos, otros que se acoplaron y se acoplaron muy bien porque la base del grupo que tenías era buena, por ahí no salvabas ese momento, ¿eh? Por ahí no lo superabas, porque yo te sigo manteniendo, creo, que el 80% de la definición de no bajar a la segunda división fue producto de los futbolistas, ¿eh? No por indicación del técnico. Una vez que empieza el partido, amigo, ¿vos te pensás que el lateral del otro lado de la cancha va a escuchar lo que el técnico le grita? Si el técnico está más asustado que lo que estamos adentro. Pero tenemos una ventaja. Nosotros cuando empezamos a jugar se nos va el hormigueo de la panza. Al técnico no. Aparte que él llevaba 2 semanas ahí. Llevaba muy poco tiempo, sí. Llevaba muy poco. Vino prácticamente semanas, para la promoción. Sí, yo lo que contaba de Lleida es una salida muy buena, porque al final no tienes medios y quieres que explicarte, pero lo que pasa es que visto con el tiempo... Al final yo tuve un entrenador que en una situación muy mala dijo, nos vemos dentro de 20 años y nos reiremos, y es verdad. Y esa situación que tú estás con tensión y encima lo miras los vasos y te identificas con un vaso, lo piensas 25 años después y dices, joder, es que yo era un vaso. Y lo ves de otra manera graciosa, pero vamos, una salida buena. Lógicamente llevaba vino, que fue el partido antes de la promoción y la promoción. No, en Copa del Rey, en Copa del Rey los nombres.
Sí, estuvo en el partido de vuelta contra el Deportivo en Copa del Rey. Sí, en Copa del Rey, la vuelta de Copa del Rey estuvo fijo en Coruña. No sé la ida, pero la vuelta fijo. Creo que no tuvo tiempo de aprenderse los nombres. Con la promoción igual fueron 5. Creo que empezó el partido en Oviedo. El partido de Oviedo que jugamos allí, jugamos en el Tartier, fue el primer partido suyo. No. Me parece que en Liga solo se entrenó el último partido con el Valladolid. Él no estuvo en Oviedo. Solo el último en partido. García Cuervo, ¿no? García Cuervo estuvo, sí. Fue García Ramón, 4 partidos. Luego García Cuervo y luego él. Pero sobre, ya que sacasteis lo de Reza, yo no voy a entrar a hablar de temas tácticos ni nada así, pero una cosa que como aficionado a mí sí que me extrañó muchísimo en aquella época, y ahí le quiero preguntar a Ramón, es que de aquella Blanedo estaba lesionado y en el partido decisivo en el Molinón lo llevó de portero suplente y Juan Carlos, en caso de una lesión de Ramón, no podía ponerse bajo palos, no estaba para jugar. Y no llevó a Juanjo, que de aquella me parece que era el otro portero que había. De hecho, yo el otro día dije, jolín, voy a buscarlo, y me puse a buscar un periódico de la época y vi que hasta el periodista lo comentaba, que decía, bueno, probablemente... vaya Juanjo de portero suplente porque Juan Carlos Ablanedo todavía no está en condiciones de jugar. No sé si Ramón se acuerda de aquello y si se te pasó por la cabeza el decir, ostras, si me lesiono, ¿aquí quién se va a poner? No. Yo, a ver, claro, lo que yo puedo decir, no sé si es la verdad. Muchas veces tú sabes que nosotros sabemos algo. Yo entiendo que si el gato fue al banquillo es porque el gato estaba recuperado. Si no, no tenía ningún sentido que lo hubiera llevado al banquillo. Pues Juanjo, mientras el gato estuvo con la lesión de menisco, que era un menisco lo que se había lesionado, Juanjo y yo estuvimos todo el tiempo y fuimos a Lleida y estuvimos los dos. Y yo lo que sí entendí es que si el gato estaba que estaba recuperado y que en caso de algún accidente, pues podía intervenir sin ningún problema. De hecho, yo siempre cuento que no entiendo que si el gato estaba recuperado al 100%, ¿por qué jugué yo? Con la trascendencia que el partido tenía para el club. Yo tampoco lo entiendo. Entonces, claro, yo la verdad, a todo lo pasado, 25 años después, pues joder... Cojonudo fantástico porque jugué el partido más importante, si no en la historia del club, si está entre los 5 más importantes de la historia del club, y yo salí bien parado de la historia. Pero claro, yo si me pongo en el pellejo, por ejemplo, de Pierluigi Cherubino, que es el entrenador del Real Betis Balompié Fémina, y tienes que hacer la alineación y tienes a uno y tienes a otro y los tienes a los dos, pues lógicamente yo hubiera optado por Ablanedo. Yo sí es verdad que venía de jugar los últimos partidos, pero claro, en aquel momento no se podía comparar Ramón Ruiz con Juan Carlos Ablanedo, pero bueno, salió bien. Ramón, esa charla, olvídate que tuvo que existir entre el técnico de Ablanedo. Claro. Esa charla existió. Bueno, bien. Pero tú puedes saber si estaba entrenando de aquella, yo no me acuerdo. Ya estaba recuperado, no me acuerdo. Estaba recuperado seguro, pero si no, no fue al vaquillo. Yo no recuerdo. Yo es que tengo de esa época, tengo tantos lapsus de memoria, pero el gato estaba entrenando seguro. Seguro, si no, no hubiera ido... Una cosa es que esté recuperado de la lesión, otra cosa es que estés a 100% para salir a un partido. Ya, pero es que llevarlo al banquillo entonces no tenía ningún sentido. Si tenía que entrar y en un partido de fútbol puede pasar, llevarlo al banquillo una simplemente... Una confianza ciega en ti, Ramón. Yo quiero recordarlo. A lo mejor me confundo, pero quiero recordar que tuvo que ver también un poco con el personaje que era Ablanedo en aquella época, dentro del club y dentro del equipo. Y yo creo que tuvo que ver algo con eso. Por lo menos era lo que pensaba el míster en aquella. Vaya. Tengo esa... Era el capitán, nada más y nada menos. Para hacer quizás piña en el vestuario, tener un hombre veterano. De hecho, yo cuando pasaste el enlace del vídeo, Pablo, yo recuerdo que el comentarista mencionó que Ablanedo estaba lesionado y que lo llevaba para hacer piña al entrenador. Vaya, lo que decían los comentaristas en ese momento.
Pero no te fíes de los comentaristas porque... Eso puede que tenga razón. No había la información. No, pero no había la información de ahora, no había el acceso a las redes. Sí. Y del Sporting conocían más bien poco. Y de los jugadores, además poco. Son comentaristas de autonómicas que no estaban al tanto de la actualidad de un equipo de Asturias. Al final se harían eco del periódico del día de Gijón posiblemente o de lo que hayan publicado alguien. Entonces, bueno, autonómicos. Mirá que hay muchos de Gijón que estaban todos los días y decían cualquier cosa. Bueno, no se caguen si viven en Gijón, digan la verdad. Había muchos periodistas que estaban todos los días y hablaban maravillas del club y maravillas de un montón de cosas y eran así. Y así estamos como estamos. Pero autonómico se refiere a que era la televisión, una televisión autonómica, no la nacional. No era gente que iba habitualmente. Pablo, hablamos de decisiones de Reza. A mí me dijo un día, y lo dijo públicamente, que estaba probando con otros cinco porque a mí me costaba mucho jugar con barro. En Gijón llovía 284 días al año. No iba a jugar nunca. Tenían cosas los dos un poco de jugado de guardia, ¿eh? Yo me acuerdo, por ejemplo, de muchos entrenamientos, porque bueno, yo tampoco realmente jugué con la promoción con él y poco más, pero luego, por ejemplo, había partidos que jugábamos contra el filial y entonces estaba Reza y Doria, filial o entre nosotros, dependiendo de los que faltan ahí. Entonces, cuando faltaba uno, Doria, en vez de ponerse en la situación donde estaba el jugador que faltara, o la demarcación, el lateral o extremo, cogía al que tocara y lo mandaba. En este caso, a mí, por ejemplo, que era central, se ponía de central y a mí me mandaba o interior derecho, o lateral derecho, o interior izquierdo. Entonces decía, bueno, ¿me estás diciendo que tienes tú más posibilidades de jugar que yo? No, porque vamos, y resulta que no es partido de entrenamiento. Me resulta que tú te vas a poner de central y a mí me mandas para lateral derecho o para interior derecho, como comprenderás. Tengo claro ya que el domingo y el sábado no voy a ir convocado, ¿no? Porque vamos, no es normal. Tenían cosas que eran ilógicas totalmente por parte de ellos, ¿eh? Oye, ahora que estamos en más confianza y casi no nos va a ver ni escuchar nadie, yo tengo una curiosidad. Igor, ¿hubo alguna posibilidad de que tú no jugaras el partido de vuelta? Porque se publicó luego que hubo opciones de que no jugaras. Ya te digo yo que no. Luego, ¿qué acontece? No, es que no me acuerdo, de verdad. ¿Entiendes? Es primer año mío y no entiendo nada en castellano. Entonces, no sé qué... En catalán. ¿No jugar por qué? Y entonces no sé, no puedo contar qué diciendo de mí, entiendes, la prensa, compañeros, no sé. ¿Pero por qué decimos que no? ¿Pero por qué decimos que no podía jugar? Yo encontré un recorte de un periódico en una fecha posterior diciendo que por alguna desavenencia económica, de que no sé si el Sporting no había cumplido una parte del contrato. No sé si tenía que ver con su agente o con el propio Igor, que estuvo hasta el último momento en duda el que pudiera jugar o no por eso, por un incumplimiento de contrato. Algo que se había pactado y que no cumplió el club y que a última hora lo cumplió para que pudiera jugar. Qué raro que ese club no cumpliera. Ese club no, perdón. Con todos los respetos para el club, ese presidente. Yo te digo que no sé cómo estaba el tema del contractual. Si he leído algo, con él tenemos relación, no lo he hablado, pero no lo hubiéramos dejado, hubiera jugado seguro. Menos mal que jugó, porque fue mejor. Cualquiera le decía algo al ruso con el cuerpo que tenía. Da igual, hubiera jugado. Lo sacamos, vamos, que si lo sacamos. Era básico para... Si nos lo quitan, con toda la moral que lleva, si te dicen el día ese, no juega Igor. No se hubieran podido cubrir políticamente nada si jugaban. Los iban a matar. Y nosotros vamos a buscarlo a casa y le ponemos las botas. Aparte, es lo que hablamos. Yo creo que todos tuvimos nuestro papel, pero el jugador que marcaba diferencia en ese equipo era el ruso. Estoy convencido que él hubiera jugado igual. El Lleida pegaba a todo el que pudiera, pero yo creo que Igor no se acuerda porque es que a Igor, aunque le pegara, no lo tiraban al suelo. No, eso es verdad. Pero yo quería deciros una cosa, y no es por... Y no es...
salimos todos muy, muy unidos, ¿sabes? Eso, yo me fijo que ha pasado 25 años, pero yo sé que antes del partido, en el vestuario, todo el mundo muy, está bueno, como muy unidos, digamos, ¿no? Por eso salvamos este partido, yo creo. El último partido del año y nadie quiere bajar, ¿no? Y por eso salimos a muerte. No creo que es diferencia, Igor o otro, es equipo en 11. Ha salido y ha ganado este partido, yo creo. Está claro, pero de acuerdo. Es verdad que, de todas formas, como decía Pierre, todos tuvieron su papel. El de Igor está claro que era el que nos daba ese punto de calidad. Está la fuerza que tiene Pierre, el empuje que tiene Pierre, que hace que el resto de equipos también en el medio del campo, la velocidad de Dani. Creo que todo el mundo hizo su granito de arena, ¿no? Pero lógicamente siempre hay dos, tres, cuatro jugadores que marcan la diferencia. No, y fue clave también los dos goles de Sabou. No sé, Mario, si tu padre esos dos goles, el de la ida y el de la vuelta, los recuerda como los más importantes de su carrera o a los que tiene más cariño. Sí, a ver, lo que me contó él, que bueno, a ver, tampoco fue mi padre un metió muchos goles en su carrera, pero que bueno, que a priori eso, que al ser dos goles que te dan, por decirlo así, un mantenerte en la categoría, que da mucho, sobre todo, a ver, lo que le decía yo, el gol de cabeza que mete, digo yo, vaya suerte que tuviste en Lleida, que la peinó un poquito y metió gol, pero luego ya el gol en el Molinón, joder, en plan lo que me dice él, que fue un golazo. Y un golazo, ¿eh? Lo que repercute al equipo, que fue el 2-0, sí. Sí, el 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. Fue el primero fue el de Igor, que fue un toque ajustado, sí. Podíamos decir que con mucha clase, con seda, y el de tu padre fue con toda el alma de todo el Molinón junto. Ya era un pase de Abelino muy bueno, por cierto, ¿eh? Bueno, no, efectivamente, el que lo hizo bueno fue Abelino con ese pase. Cuentas como asistencia. Lo que se podía. Se hacía lo que se podía, ¿saben? Pero bueno, como estaba comentando los compañeros, yo creo que hombre, Igor era, yo qué sé, era medio equipo, ¿no? Técnicamente, la fuerza que tenía para tirarlo era imposible tirarlo, ¿sabes? Yo creo que todos aportábamos nuestro granito de arena, pero bueno, claro, la calidad que tenía Igor era impresionable, ¿sabes? Pero bueno, eso siempre fue un poco lo que era el Sporting, ¿no? Éramos niños que empezamos en alevines y gente de cantera, y cuando había que poner un poco de calidad o faltaba algo en la cantera que no teníamos, venía de fuera, ¿no? Yo me acuerdo de Milan Lujovic, Jordanov, Igor... Sí. Hubo gente que vino de fuera y era muy buena, y yo creo que era eso, era el complemento que hacía falta en cada momento, la posición que hacía falta. Y que siempre aceptábamos esa gente que venía a darnos ese plus extra, como está diciendo Muñiz, como el ruso, Marcel, Hugo... Yo creo que en un club de fútbol, al final, que es verdad que haya gente de la casa es importante, y en esa promoción vino bien. Cuando tienes extranjeros, que no suele pasar, porque los clubes al final a veces lo convierten en un negocio y traen extranjeros por traer, pero cuando traes extranjeros como Igor, como Hugo, que llegó en diciembre, ¿no? Creo que fue en diciembre cuando viniste. Sí, sí. El salto de calidad que nos dio, porque Marcel es como si fuera español, porque había estado en Tenerife, sí. Había estado en el Sporting ya unos años. Pero yo creo que ese es el gran acierto de un club, que cuando traes un extranjero es que te marque la diferencia, ¿no? Si no... Para eso no merece la pena. Otra cosa. Yo me acuerdo de una anécdota de Hugo. No sé si la recordáis. Y no sé si fue ese año o fue al principio del año siguiente. No, fue ese año. Que no sé si os acordáis, con el preparador físico de Mariano, de García Ramón. Hacíamos el sábado, hacíamos largos. Sí. ¿No lo recordáis? Que hacíamos largos. Dando mata era, ¿no? Desde el partido. Era sábado previo al partido y dice, bueno, vamos a hacer los largos y tal. Hacíamos el largo de los 100 metros aumentando un poco la carrera. Eran progresivos. Y Hugo se va a la valla y se pone a estirar. Y todos haciendo largos y Hugo estirando. Le pregunta, Hugo, ¿tú no haces este trabajo?
y o qué te pasa. Y dice, uff, esto en Argentina no lo hacemos. Mañana jugamos o se ha suspendido. Decía, esto mañana no puedo jugar. Decían físico, había llegado recién y no tenía pretemporada. Y el primer partido contra el Oviedo. Mamita. Y querían que hiciera una cosa de loco, las cosas más raras, te digo la verdad. Las cosas más raras que viví en el Sporting fueron esas. La que partían de los cuerpos técnicos y los dirigentes. Yo nunca, bueno, siempre me extrañó, a mí, para mí un jugador con unas cosas, estaban hablando de jugadores, y que siempre lo que aporta cada uno. A mí me sorprendió la calidad de Marcos Valle. Yo le decía el hombre de corcho, porque te acordás que le habían hecho una habitación de corcho, porque tenía alergia. Bueno, la calidad que tenía Marcos Valle era impresionante. Pero siempre digo lo mismo. El problema es cuando vos traes jugador de afuera y te encontrás con cosas que no, uno no está habituado. A ver, uno cuando va a otro lado elige, yo me acuerdo que veníamos a jugar la final contra el equipo de Michael Aldro en la Copa Reifa con Arabia Saudita, y me acuerdo que llegar a Gijón, vos elegís el idioma. Ahí siente, mi bisabuelo nació en León, hay cierta familiaridad. Uno va a un lugar donde es la madre patria, pero después te encontrabas con cosas como, por ejemplo, yo cuando llegué a Gijón no podía entender cómo me podía encontrar con el fixture del y a ver si yo me estoy equivocado, estoy diciendo mentira, con el fixture de lo que iba a ser los partidos de todo el año y los partidos donde por ahí podías ganar, podías empatar y podías perder. No existe en la Argentina eso. No existe. Hoy te agarra, a ver, Boca Junior, que ustedes lo conocerán, o River, y va Platense, que hoy está en la B, a jugarle a River, y va a jugarle a ganar, con sus formas, jugando 4-4-1 y todo el micro que te transporta en el arco, como sea, pero te juega a tu forma, te juega a ganar. Y lo del Sporting y lo de España era otra mentalidad, sacando los clubes grandes, para mí. Y en Argentina juega uno menos, ¿os dais cuenta, no? 4-4-1. son diferentes en todo, tío. Te quise decir, poniendo hasta el micro. Acá uno de los técnicos, uno de los mejores técnicos de la República Argentina, que fue Griguol. Y Griguol tenía una forma de jugar, lo cual todos le criticaban. Y él decía, no me critiquen, gánenme. Bueno, Hugo, yo me encontré con cosas raras en Gijón. Hugo, si todavía nos queda por contar cosas, vamos a tener que hacer otro breve alto y reanudamos. Pues estamos ya de vuelta para lo que podría ser casi una prórroga de este especial podcast El Negrón, 25 aniversario de la promoción Sporting Lleida de junio de 1995, y estaba tomando la palabra Hugo Pérez cuando hicimos el último alto. No sé, Hugo, si queda algo por decir. No, de ver qué es del futuro de este club, ¿no? Ver qué va a ser del futuro de esta institución. Yo tuve un Twitter hace un tiempo atrás, esto no lo cuento porque no lo sabe nadie. Tuve un Twitter hace un tiempo atrás, yo estaba en París y después tenía que viajar a Londres con la familia, y me manda un mensaje el presidente del club, el actual, y me dice de que esos mensajes a él le traían problemas, que le pintaban la casa, que le pintaban las paredes del Molinón, que yo le dije que lo hacía con total respeto, que yo nunca incitaba a nadie a eso. Pero que si quería que se lo dijeran la cara, yo me tomaba un avión y viajaba. Entonces me tomé un avión de Londres con toda la familia de Gijón y tuve una reunión secreta con él, digamos que secreta, porque fue como la pidió. Y le dije que se tenía que ir del club, que él no sabía absolutamente nada de fútbol y que él estaba ahí por herencia. Y me dijo que no aguantaba más esta situación, que no aguantaba más el hecho de que no podía salir a la calle, su familia, él, y que el año que pasó se iba. Bah,
seguimos sin cumplir las palabras. Me lo dijo a mí personalmente, en Somió. Hay una persona, hay un solo periodista que lo sabe. Y después de hablar muchas otras cosas más, ¿no? Pero me parece que este club tiene que dar un giro de 180 grados porque se va a convertir en un ascensor de edificio. Va a subir y bajar constantemente. Y no toma direccionalidad política, no sabe, ni deportiva, no sabe si quiere la cantera, si quiere jugar de afuera, si quiere. Entonces me parece que lo único que deseo para esta institución, que me ha hecho conseguir un montón de amigos, los que están acá, y muchos también de los que en la vida diaria te ayudan, a que este club sea la locomotora de vuelta de Asturias. Porque estar en primera división le hace bien a los hoteles, le hace bien a los bares, le hace bien a un montón de comercios que vivirían de eso también. Nada más, lo único que pido, que si se tiene que retirar, que el amor por el club no sean las acciones que tiene metida en el bolsillo. Es lo único, después sea lo que quiera. Bueno, ha abierto ya la página, Hugo, de contar cosas exclusivas y secretas. No sé si alguno más da el paso y se anima. Muñiz nos dice a qué equipo va a entrenar o alguno nos puede contar algo que no sepamos. Yo voy a ser ayudante de campo de Muñiz. Yo, la verdad que me alegra que haya pasado esto. La verdad que se lo agradezco eternamente a los dos que hayan tenido esta iniciativa. Porque es verdad que había gente que no he visto desde que me fui hace, pues si son 25 años, se cumplen de en junio, de esa promoción. Este mes de junio, 25 años. Bueno, pues aprovecho para decirles que aunque algunos hace 25 años que no los veo, el verlos aquí, la verdad que me ha traído recuerdos que como si nos hubiésemos visto ayer, porque como bien decía Igor, Raúl, Muñez, ese equipo estaba muy, muy unido, aunque no fuéramos de Gijón. Nos contagiamos de lo que desprendía Mareo gracias a los futbolistas de la cantera. Y me quedo con ese cariño de los compañeros, de la afición que siempre conmigo fue una pasada, aunque al final quedé como el malo de la película. Y que vean que después de 25 años nosotros seguimos unidos dentro de lo que cabe. Y lo que me da pena, como bien dice Hugo, es que siga dirigiendo la misma persona este club, ¿no? En su día yo tuve que pagarlo con mi salida y quedar como pasar de ser un dios a ser el diablo, pero siempre le mantendré ese cariño a Gijón, a su afición, porque pasé un año espectacular. Muchas veces me he arrepentido de irme por lo que tenía allí, pero me obligaron y me fastidia de verdad que todavía el club siga ligado a esa familia y que, como bien dice Hugo, que den un paso a un lado, que dejen paso otra vez y si tienen que vender o lo que sea, pero por favor que piensen en la afición que tiene el Sporting, que es muy grande. Bueno, ¿algún último testimonio de los que quedáis? Yo quería decir un testimonio en referencia a mi padre, que bueno, eso de nombre de mi padre, de dar las gracias al Sportingismo y bueno, a Gijón, porque al final, bueno, ha sido una casa para nosotros, ha sido... la ciudad donde mis padres han creado su empresa, donde estamos viviendo, es decir, que le tenemos toda la familia a Sabo un aprecio increíble y que de hecho es que tengo recuerdos siempre desde pequeñito hasta ahora de ir con mi padre, con mi familia y ver cómo la gente le venía y le trataba con cariño y la verdad que a mí es algo que me gusta mucho verlo porque siento que en mi caso pues que mi padre causó algo bonito en la afición del Sporting y bueno, eso, decir que muchas gracias al Sportingismo. Y Mario, aprovecho que estabas hablando tú para pedir desde aquí que la gente ayude en la investigación contra el ELA y que visiten la página web www.fundela.es. Desde aquí lo pedimos, que haya más fondos, que haya más investigación y que se pueda avanzar para que, bueno, podamos conseguir avances importantes en este sentido. Gracias de verdad a la familia Sabu por hacer el esfuerzo de estar aquí con nosotros y para Rubén y para mí que hemos organizado este encuentro. Ha sido pues algo mágico, algo especial y os quiero agradecer a todos el esfuerzo y el tiempo que estáis dedicando a mantener esta charla. Gracias a vosotros por ponernos en común otra vez, después de tantos años.